Bueno, hoy continuando con el ciclo de conferencias de docentes e investigadores de la Fundación de Psicología Analítica Jungiana y de la CIPAG, eh, vamos a poder encontrarnos con una nueva exposición, en este caso, de una tesis de especialista en psicología clínica. Va a estar a cargo del de magíster eh, Luciano Jeremías Torres y vamos a poder eh, disfrutar de una exposición de su tesis, la cual está titulada La importancia de la mitología como herramienta clínica en la psicología analítica. Ahora voy a poner pantalla plena al disertante, pero antes de eso quiero darle la bienvenida también al a Instituto CIPAG en representación de su presidente, Miguel García. Hola, Miquel. Vale, gracias. Gracias, Santiago. Bueno, pues nada, podemos comenzar cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, Luciano, eh, estamos contigo. Pasamos a pantalla plena para que comiences con tu exposición. Bueno, muchas gracias. Se trabó un poquito. Bueno, eh, primero que nada agradecerles a, a la, tanto a la CICPAG, a la Sociedad Internacional de Desarrollo para el Psicoanálisis Yungiano, como a la eh, Fundación de Psicología Analítica Yungiana de Córdoba. Eh, y a todas las personas presentes. Eh, espero que les sea agradable. Es un, como dijo Santiago, es un trabajo final de eh, especialidad en psicología clínica eh, dentro de la Universidad Nacional de Córdoba, en convenio con la Fundación de Psicología Analítica. Eh, allí realicé, digamos, este desarrollo que efectivamente. Su nombre es La importancia del mito eh, como herramienta clínica en la psicología analítica yunghiana. Eh, esto lo realicé durante el año 2019. Eh, y lo que tiene de interesante es que pude darme un gusto, que fue primero que nada trabajar eh, con la psicología analítica eh, en algo mucho más libre que una, una tesis teórica. Eh, por primera vez eh, me di el gusto de trabajar y buscar eh, hacerlo de una manera mucho más enriquecedora para mí, que es eh, a través del trabajo de un caso clínico. Este caso clínico lo saqué de mi práctica privada, eh, se realizó una serie de protocolos para la exposición del mismo como viñeta clínica, eh, con, un, este, con un contrato con el paciente para que pueda ser expuesto sin eh, entrar en detalles específicos. Eh, que bueno, eso, para aquellos que no estén al tanto, digamos, es necesario siempre para la publicación de este tipo de casos, porque es una temática muy delicada. Todo caso, digamos, ustedes saben que tiene que ser protegido por el... El secreto profesional. Dicho esto, eh, yendo al punto, eh, se trata de un caso efectivamente de la práctica clínica privada eh, que yo consideré que tenía una importancia eh, en su singularidad, ¿sí? más que en. El... No es. Hay que tener en cuenta esto. Eh, a partir de cuando revisemos la metodología que utilicé, va a quedar en claro. Por qué elegí el, el caso y que esta elección es pura y exclusivamente intencional, por lo tanto subjetiva, ¿sí? eh, No se buscaba eh, ni la objetividad ni la generalización a partir del mismo, sino el encontrar la riqueza del caso único y decir este caso es interesante por estos motivos, sí. Como dice el título, lo que estaba investigando era la importancia del mito como herramienta en la psicología clínica, y por este, sincronicidad este, se produjo, digamos, este acontecimiento con un paciente eh, que trabajé con él hace varios años atrás, pero que eh, eh, pudo trabajar específicamente con eh, la mitología por algo que ya vamos a ver, que fue una serie de coincidencias también, eh, esto no descarta que en, el, en este caso, digamos, se trabajó con, con muchas herramientas, ¿sí? este, diferentes técnicas, pero que por el tipo de trabajo que estaba haciendo, nos centramos, digamos, en esta específicamente, porque es la que tiene mayor, digamos, importancia y relevancia en ese momento para mí. Eh, ¿Qué más? el trabajo implica justamente hacer una relación entre la psicología analítica y eh, la mitología, teniendo en cuenta que aunque hay eh, mucha bibliografía al respecto, lo que no hay es eh, no hay trabajo con casos clínicos, o sea, la cantidad de publicaciones académicas o científicas eh, que cumplan con esas condiciones es ínfima. Lo que sí hay es mucho trabajo con lo que sería la utilización de la mitología para, eh, al revés, la, la interpretación desde la psicología analítica de, digamos, diferentes mitos. ¿no? Entonces uno dice, bueno, el mito de Edipo, el mito de, no sé, cualquier mito de, la, de, 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 cualquier, este, de cualquier época y de cualquier, de cualquier tipo. Y entonces a partir de ahí el decir, bueno, acá se puede ver determinada situación, determinado desequilibrio, determinada patología. Palabra que no me gusta y que no voy a utilizar, digamos, en esta, en esta tesis. Eh, porque algo importante también a tener en cuenta es que la idea de esto no es generalizar, no es crear un diccionario de mitos que sean similes a un DSM, a un, a un digamos, este, eh, manual de diagnóstico de, de trastornos, sino justamente mostrar que existen algunas partes de los mitos y algunas características de los personajes que pueden sernos útiles para tanto eh, comprender digamos eh, el, la situación de, de, de la persona que está bajo el tratamiento y su desarrollo y sus posibles alternativas. Bueno, dicho esto, eh, Jung trabaja, eh, es poco lo que trabaja en su, en su bibliografía también con, de esta forma, a diferencia de Freud que tenía una gran cantidad de, de casos ¿no? que iba utilizando y de los cuales a partir de ese caso producía generalizaciones caso Dora, caso Elizabeth, bueno, un montón, y un trabaja específicamente, y en realidad no tan específicamente, pero con tres casos que serían el caso X, el caso Y y el caso Z, que son casos que pueden encontrar en el libro que eh, publica con Kerensky, que si no me equivoco se llama Introducción a la, a la Mitología o Introducción a la Esencia de la Mitología, no recuerdo bien. Eh, para este trabajo... Lo que yo tuve que hacer es por el ambiente en el que estaba trabajando, el contexto, digamos, eh, universitario, era necesario explicar la teoría, porque es una teoría que no se estaba trabajando tanto, en el sentido, en el ámbito de la, espe de la especialidad. Era la primer tesis este, que iba a surgir, la primer, el primer trabajo final que iba a surgir con este tipo de marco teórico. Por lo tanto, gran parte de, 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 del, del marco teórico de esta de este trabajo son las cuestiones más básicas, que, con las que no los voy a aburrir porque si no vamos a estar cuatro horas hablando de esto, pero que tiene que ver con este, tanto la esencia, la historia de la, de la psicología analítica, las escuelas, las herramientas, la, la metodología, la transferencia, los tipos psicológicos, etc. Lo que sí voy a plantearles es un poco... Lo que sería eh, el planteo del problema, la hipótesis y los objetivos con los que trabajé. El planteo del problema que impuso a esta investigación es el de comprobar la utilidad del mito como herramienta que facilita el proceso de integración en los casos clínicos en la actualidad. Y de ser así, comprender cómo funciona en la práctica y cuál es su aplicación como herramienta clínica. Frente a este planteo, la posible hipótesis respuesta que yo voy a plantear es que, digamos, eh, implicaría que los mitos son una de las formas de expresión de lo inconsciente, colectivo, claro, el cual a su vez está conformado por arquetipos e imágenes arquetipales, expresados a través de símbolos que impulsarían y facilitarían el proceso de integración, transformando entonces así la energía psíquica, ¿sí? al mejorar el diálogo entre la lo consciente y lo inconsciente. Y a su vez, produciendo así una búsqueda de equilibrio entre polaridades y como resultado un avance en el proceso de individuación del paciente. Bien, obviamente esto no es algo que de nuevo, no quiero que parezca que solamente la mitología como herramienta trabajaría sola y sería capaz de hacerlo, sino que iría acompañada de todas las técnicas que ustedes ya conocen, como puede ser la imaginación activa o cualquiera de las, de las otras este, técnicas. De hecho, menciono muchísimas, trabajo dentro de esto, solamente marco un sueño dentro del caso clínico, este, pero dejo de lado muchas otras cosas, ¿sí? para, para no... Esconder, digamos, este, lo, lo importante. El objetivo general, digamos, con el que trabajo es analizar el funcionamiento y utilidad del mito como herramienta en el ámbito clínico de la psicología analítica jungiana. Los objetivos específicos que responderían, digamos, a este objetivo principal son identificar la función del símbolo como herramienta del mito, evaluar el efecto de la utilización del mito en el proceso psicoterapéutico del paciente determinar la elección entre la elección del mito y la problemática del paciente, ¿sí? y analizar la estructura del mito. Hasta ahí sería la presentación de las partes eh, de la investigación con las que se introduce eh, el mismo. Ahora, la, la siguiente sería la parte que para algunos puede ser como más aburrida, pero creo que lo que tiene de interesante es que enriquece mucho. Eh, y eso es lo que yo estoy buscando eh, con este trabajo. Con este trabajo yo extraño mucho, creo, eh, las lecturas que he tenido de tanto de diferentes autores del siglo XX, del siglo XIX, que se animaban, digamos, a publicar ¿no? sus propias experiencias, experiencias que nos ayudaban a enriquecer nuestra propia clínica. Y creo que, digamos, esto es una forma de decirles... Anímense a hacerlo porque estoy seguro de que todos ustedes tienen grandes casos y, y hermosos casos que compartir y no es muy difícil, digamos, de organizarlos. Lleva un trabajo, como siempre, y un proceso que implica tiempo y que implica esfuerzo, pero creo que vale la pena. Creo que vale la pena y nos ayuda a todos a enriquecer nuestra, nuestra clínica. Y obviamente, a partir de la clínica se producen cambios este, a nivel teórico, etcétera. La metodología que utilicé es la metodología de estudio de caso único, ¿sí? específicamente la presentación de casos o estudio de casos. Esto es. Eh, es importante tener en cuenta porque es como la forma más subjetiva que hay de trabajar. ¿sí? Es la forma más libre también de trabajar. Para mí, eh, sin necesidad de entrar en cuestiones. Eh, cuantitativas, es pura y exclusivamente cualitativo, y es, es hasta narrativo, ¿no? o sea, ya van a ver cuando comente el caso, eh, en donde fueron suprimidos, como ya dije antes, las cuestiones de índole personal y cambiado los datos para que no sea reconocido el paciente, pero se trabaja así, de, este, de esta manera, o sea, posee características exploratorias, porque se está explorando, digamos, la situación del paciente, pero también descriptivas, porque estoy escribiendo qué sucede ¿sí? y explicando lo que estoy explorando y descubriendo y escribiendo. ¿no? Entonces, se conjugan esas tres este, cuestiones, esas tres características, y hacen que eh, para algunos autores de, de metodología sea uh, como una herramienta alejada o en los límites y en los bordes de la investigación científica. ¿Sí? Bueno, he entendido eso, la metodología de, de la investigación eh, para examinar la mitología como herramienta clínica de la psicología analítica, dentro del estudio, digamos, de caso único está la presentación de caso. La presentación de caso que eh, Montero y León van a... Definir como el estudio, digamos, del caso, como una categoría que incluirá todos los estudios experimentales que deben cumplir, eh, perdón, que, en los que solo un individuo es su propio control, ¿no? o sea, el propio individuo. Pero esto se torna un poco más este, interesante cuando eh, hay otros autores, como por ejemplo Arjona y Aguilar, que lo que plantean es que el estudio de caso es particularista, es descriptivo. Es heurístico y es inductivo. Repito, particularista, descriptivo, heurístico e inductivo. Particularista hace referencia a la idea de comprender una realidad singular, eh, a la búsqueda de una particularización en vez de a la generalización. ¿sí? O sea, puedo describir específicamente qué sucede en ese caso, pero no me sirve para explicar otros casos. Por eso yo estoy en contra de que alguien haga un diccionario o, una, o un manual, digamos, de mitología diciendo: bueno, todas las Ateneas son así, todos los Perseos son así, todos, o sea, porque sería de nuevo cambiar el nombre, utilizar la mitología, pero utilizarla de un modo psicopatologizante, que no es algo que Jung utilice. Y además implicaría una clasificación, que la única clasificación que hace Jung es la de tipos psicológicos y es a partir de de la personalidad y la capacidad de interpretar la realidad de la persona, no de las patologías. Siempre digo lo mismo, salvo, o sea, que sea en la época en que Jung estaba con Freud y todavía sigue utilizando términos como neurosis, como psicosis, Jung no trabaja de esa manera. Entonces, con lo que vamos a encontrarnos acá, si ustedes necesitan algún adjetivo, eh, puede ser simplemente... Desequilibrios psíquicos, de, de la energía psíquica. ¿sí? Me suena mucho más temporal, aparte, que la clasificación que encierra y estigmatiza para siempre. Eh, con respecto a su característica descriptiva, es como resultado cualitativo que considera el contexto y a las variables que conforman el fenómeno estudiado, o sea, eh, lo cualitativo ya saben qué es, ¿no? Lo opuesto a lo cuantitativo, buscamos la cualidad, digamos, de la situación del caso. Cuando pensamos un poco en la heurística, eh, puede ser definida como un proceso mental creativo, ¿no? Que busca la manera más simple y eficiente para orientar la toma de decisiones y para explicar cómo se soluciona un problema. Este, y eso suele utilizarse. Eh, Digamos, a partir de, de, o sea, de razonamientos a través de analogías. Y por último, lo que les había dicho era eh, su carácter inductivo, que hace referencia a que este método induce a partir de un caso único una explicación sobre una teoría, pero no está diciendo que crea una teoría, sino que dice: bueno, lo que está diciendo la teoría podría ser visto en este caso en particular. Bien. Esto es muy importante que quede claro porque nuevamente no, es, no hice este trabajo para que se produzcan generalizaciones, cosa que se me pidió en algún momento y, y les dije, no, no sirve para generalizar. Terminado esta, esta parte, eh, hay una cosita más que quiero a, a agregar. Eh, hay un autor muy conocido que es eh, Rousseau, que eh, habla del estudio de caso. No controlado. ¿no? Y esto es importante ¿por qué? porque el estudio de caso no controlado implica reportes narrativos del terapeuta, reportes narrativos del terapeuta, eh, intervenciones no documentadas y descripciones subjetivas, sin control de las variables intervinientes. ¿Por qué esto es interesante? Porque justamente es aquello que a muchos psicólogos, no a todos, pero a muchos psicólogos y psicólogas, eh, nos hace un poco de ruido, nos molesta, nos encasilla tener que decir, bueno, solamente voy a buscar esta variable específica, como, eh, o sea, cómo coerciona a la otra y entonces se produce un, un, un fenómeno. Que es algo más, aunque parezca este, extraño, pero es, es algo mucho más común, digamos, de otras este, este, escuelas más relacionadas con las ciencias duras también. Entonces, eh, la presentación de casos dentro de los casos eh, del estudio de caso único es una narración de un caso, ¿sí? O parte de un caso sobre el cual no se ha ejercido ningún tipo de evaluación con fines de investigación. En algunos casos posee datos cualitativos con mínimos o insistentes niveles de cuantificación. ¿Cuántas veces sucede algo, por ejemplo? ¿no? ¿Cuántas veces el paciente hace algo? ¿O cuántas veces... Eh, cuántas interpretaciones hace, pero no en la forma matemática o en la forma que utilizan algunos autores este, para clasificar, por ejemplo, la calidad y la cantidad de intervenciones que se realizan en una sola sesión. Su única formalización se, realiza, se relaciona con la escritura, digamos, de, de, del caso, en el cual se solicita que aparezca una cantidad de información que tiene que ser mínimamente identificatoria de las características del sujeto de las características del sujeto, no de las características personales. Tenga mucho cuidado con eso. Eh, y yo creo que lo demás no lo voy a comentar porque es más, digamos, de lo mismo. Estas son las características principales de eh, lo que sería eh, la metodología utilizada. Lo siguiente es un marco teórico que, como les comentaba, realicé en donde trabajo, eh, bueno, diferentes cosas. Desde... Las características principales de la teoría, como que es un método constructivo, eh, finalista, teleológico, que tiene una función compensatoria, que le da más importancia al presente y al futuro que al pasado, bueno, todas esas características que conocemos que tiene la psicología analítica en particular, cómo funciona el alivio, cómo es interpretada, porque como les, de, como les decía antes, es necesario, digamos, eso para. Eh, para el contexto en el que estaba desarrollándolo. Luego hago también una especie de eh, reconstrucción de la psique jungiana a partir de sus elementos: complejos, sombra, inconsciente personal, inconsciente colectivo, conciencia, bla, bla, bla. bla. Este, también trabajo, todo esto sirve para que ustedes puedan ver, digamos, cómo fui ordenando ¿no? el marco teórico para que la persona que lo leyera. Si lo leía completo, podía tener por lo menos las herramientas básicas para poder llegar a ese punto en donde pudiera comprender el caso. Entonces también los principios en antiodromía, equivalencia, entropía, bueno, etc. Luego me centré un poco en el proceso de individuación, las funciones del, del símbolo, las escuelas, los métodos. Con los que se trabaja. ¿sí? Eh, ya saben que eh, en las conferencias de 1935 de Tavistock, a pesar de la resistencia que tenía Jung a hablar y decir las cosas se tienen que hacer de una determinada manera, este, nunca quiso hacerlo, pero en esas conferencias, frente a una serie de preguntas, él hace un detalle, digamos, de más o menos algunos pasos la confesión, la explicación, la educación y la transformación. Este, luego hablo un poco de la transferencia, la ecuación personal, los tipos psicológicos. ¿sí? ¿Por qué hablo de esto? Porque es necesario comprender que hay cosas que han quedado por fuera de este trabajo y que son muy importantes y que si tuviésemos que darle una mayor complejidad, tendría que ir por ahí, creo yo. O sea, lo primero que habría que hacer no es aumentar la cantidad de herramientas utilizadas y analizadas, sino tener en cuenta todas aquellas cosas que yo no tuve en cuenta, por ejemplo, por cuestiones de longitud, no, de extensión de la tesis del, del, del TFM, eh, que es, por ejemplo, la transferencia, la transferencia y la contratransferencia es muy importante por lo que van a escuchar acá a continuación, entender quién o sea, bajo, bajo una situación de supervisión, ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi experiencia y cuál es la experiencia del paciente? Y entonces, por qué se produce este tipo específico de, este, de desarrollo eh, terapéutico. La ecuación personal, que también es otro término que, este, que es importante, que Songo Yamdasani lo, lo res, vuelve a rescatar, digamos, ¿no? De Jung, este, como también aquella especie de. De, de puntos, de subjetividad ¿no? que, que atraviesa este, a, cada, a cada uno de nosotros cuando intentamos analizar científicamente, digamos, este, un hecho. Pero bueno, luego de eso hago una presentación de las herramientas, ¿sí? las herramientas que pueden ser interpretación de los sueños, el experimento de la asociación de palabras, el sample, las técnicas artísticas, la imaginación activa y luego me termino por centrar en lo que sería el mito ya porque acá ya viene ya empezamos a entrar digamos en la parte más específica para el mito hay muchas definiciones hay algunas que han ido evolucionando con el tiempo hay definiciones este algunas que son más confusas y también depende digamos esto de la historia en el momento en que se tra trabaja digamos el mito y un, tiene una importancia muy grande, y eso no mucha gente lo sabe, en relación a lo que significa el, el cambio de paradigma de los antropólogos sobre el mito. Separé un texto que a mí siempre me causa mucha gracia: es uno de varios que hay, de Levi Strauss. Eh, se, llama, eh, se llama Antropología Estructural. En el capítulo 2, eh, Levi Strauss está un poquito enojado con que los psicólogos hayan, dice que los psicólogos en general, ¿no? hayan este, hablado sobre los mitos, que es culpa de los antropólogos por haberles dado el espacio y no haber desarrollado este, esta temática. Y entonces hace un pequeño descargo en donde casualmente menciona a un tal Carl Gustav Jung. Y dice así. Este, a ver, ¿dónde lo tengo? Acá. Luego de, de, de dar, es, son en las primeras tres páginas y está en PDF, es, es fácil de encontrarlo, en donde describe por qué, digamos, se equivocan todos los psicólogos y solamente los antropólogos tienen la razón. Dice, muchas teorías recientes sobre la mitología proceden de una confusión análoga. Según Jung, habría significaciones precisas ligadas a ciertos... Esto es razonar al estilo de los filósofos del lenguaje, que estuvieron tiempo de que los líquidas tendrían por misión evocar el estado correspondiente de la materia. Las vocales abiertas eh, serían elegidas preferentemente para formar los nombres. El del de carácter arbitrario de los signos lingüísticos necesita, por cierto, ser revisado y corregido. Y luego continúa explicando por qué en realidad el estructuralismo ¿sí? es efectivamente el eh, encargado de... He perdido el sonido. Eh, ¿Alguien me... ¿Todos sí, me escuchan? Sí. Porque me apareció... No, se, se, colgó en, se colgó en un momento tu conexión y la cita quedó eh, inconclusa. Se colgó en una parte y se retomó y se superpuso el, el audio. ¿Si pudieras repetir la cita de nuevo o, o revisar tu conexión? Mi conexión está bien. Eh, bueno, repito la cita. Eh, básicamente, no sé, como les decía, eh, es Claude Lévi-Strauss, que está poco contento con los psicólogos por haberse involucrado en los mitos y muy también muy descontento con, con sus propios colegas por no haber hecho lo mismo y lo que Dice es, eh, en el capítulo 2, que se llama, de Antropología Estructural, que se llama La Estructura de los Mitos, eh, dice, según Jung, habría significaciones precisas ligadas a ciertos temas, perdón, muchas teorías recientes sobre mitología proceden de una confusión análoga a las anteriores mencionadas, porque hace toda una descripción de, de las confusiones que tienen todos, y si, según Jung, habría significaciones precisas ligadas a ciertos temas mitológicos que él llama arquetipos. Esto es razonar al estilo de los filósofos del lenguaje, estuvieron convencidos durante largo tiempo de que los diversos sonidos poseían una afinidad natural con tal o cual sentido. Así las semivocales líquidas tendrían por misión evocar el estado correspondiente de la materia, las vocales abiertas serían elegidas preferentemente para formar los nombres de los objetos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es para él una broma, digamos, porque es algo que está totalmente desactualizado y entonces lo está diciendo de un modo peyorativo. Como él hay varios que trabajan de esta manera, las cuestiones de Jung. Eh, y me parece importante tener en cuenta de que, a pesar de eso, existen eh, muchos eh, antropólogos y muchos mitólogos que han trabajado en relación a la teoría de Jung y que, justamente gracias a eso, ha transformado la idea de por qué es entendido el mito de otra manera. Porque hasta hace unos. mediados. a ver, finales del siglo XIX mediados del siglo XX, aproximadamente un poquito menos, eh, el mito no era tenido en cuenta porque no era científico y el modelo, digamos, positivista, el, el positivismo estaba en boga y por lo tanto no servía para nada el mito. El mito era una historia falsa, era una creencia que no servía en lo absoluto. Y un retoma, digamos, eso y entonces estimula a gente como, como Campbell, como Zimmer, como... Fraser, como Boas, como hay un montón que son muy importantes, ¿sí? este, y justamente estas personas retoman. Obviamente, eh, si quieren leer acerca de eso, léanlo y evítense leer a todos los franceses del estructuralismo que no les gusta para nada, digamos, Jung. Con respecto entonces a, a la definición del, del mito, eh, son múltiples. Tomo una que me parece interesante, que es la de Eliade, que Mircea Eliade lo que dice es que el lenguaje del siglo XIX designaba por mito lo que no se deja integrar en la realidad. ¿no? Eso es uno de, de los primeros acercamientos que voy teniendo a nivel teórico. O sea, hasta mediados del siglo XIX los estudiosos de la mitología sostendrían la idea de que los mitos son historias sin valor, inventos sin significado. Por la importancia histórica del positivismo en estos años, se buscaba que la mitología explicara algo pero la misma no es una explicación de ningún fenómeno, sino más bien una fundamentación, por lo que su relevancia no fue tenida en cuenta. Luego, en mi texto trabajo sobre diferentes, este, sobre diferentes definiciones, eh, inclusive las de Malinowski, la de Campbell, pero hay una que me parece que es muy interesante y que forma parte de una época en donde... Carker trabaja con Jung y sacan dos libros, en realidad. Y la definición que encuentro de ahí de mito es que el mito es la suma de elementos antiguos, transmitidos por la tradición, y que mito Mitologema sería el término griego más indi indicado para designarlos, que tratan de los dioses y los seres divinos, combates de héroes y descensos a los infiernos elementos contenidos en relatos conocidos y que sin embargo no excluyen la continuación de otra creación más avanzada. La mitología es el movimiento de esta historia, algo firme y móvil al mismo tiempo, material pero no estático, sujeto a transformaciones. Bien, dicho eso, tenemos que recordar que el texto eh, más importante no solamente para la mitología, sino uno de los textos claves que hay en, la, en las obras completas de Jung, es símbolos de transformación. Símbolos de transformación es uno de los textos más importantes en donde, entre otras cosas, se trabaja, primero, ya sabemos porque históricamente es el que marca la ruptura con Freud, a partir de ahí él presenta, digamos, sus, sus, sus ideas y empieza a, a despegarse. Estamos hablando de 1912, 1913 y después... Tiene una renovación y un cambio un poquito más adelante, creo que en el 18. Esto es importante porque, porque en símbolos de transformación, que en realidad es símbolo de transformación, análisis de un preludio de esquizofrenia, si no, me, si no me equivoco, lo que trabaja es con el caso Miss Miller. No sé si alguna vez escucharon de este caso. Veo que sí. Ok. Bueno. Este caso es importante porque en él lo que hace es criticar un poco que él hubiese trabajado de otra manera, le hubiese dado otro espacio, digamos, a estos sueños, a estas cuestiones, digamos, mitológicas que aparecen. Y ahí es cuando plantea por primera vez la cuestión del mito. Por cuestiones de tiempo voy a ir ahora directamente al caso, que es bastante extenso, eh, porque no quiero que se queden sin, sin esa parte que me parece que es la más rica, ¿no? Eh, a ver. Denme un minuto y ya llego. Eh, todos estos datos no son necesarios, así que vamos a pasar directamente al análisis del caso. Bien. Como había dicho previamente, este análisis se enfoca en la mitología, como representación de motivos arquetípicos en relación a la temática que más preponderancia tiene en el discurso del paciente. En este caso es la relación e influencia del padre sobre el hijo, ¿sí? Que el hijo sería el paciente. Esto es muy importante. Para realizar esta tarea, el analista se limitará, digo yo, a los recursos brindados por el universo mitológico occidental, específicamente por la mitología griega, porque recuerden, yo utilicé esa mitología, ustedes pueden utilizar cualquier otra. Y, o pueden utilizar otras partes u otros momentos de la mitología o de otras, de otra, por ejemplo, de la mitología romana, la mitología de cualquier parte. ¿sí? Eh, ¿Esto por qué? Porque yo tengo experiencia acerca de este tipo de mitología, tengo lecturas. Entonces, se dio esa casualidad. Ya van a ver específicamente qué estaba, qué fue lo que despertó en él, que él también tenía digamos, ciertas cuestiones en relación a esto, y que hasta ese momento nunca se hubiese sabido si no se hubiese dado una de estas sincronicidades. Eh, bueno, toda esta introducción legal la voy a saltear porque ya la, ya la comenté. Primera sesión. El paciente comienza su primera sesión nervioso, quiere explicarse, pero no sabe cómo comenzar. Me explica que ya había hecho terapia antes, pero que le sirvió a medias, porque los ejercicios mentales que le indicaba su terapeuta anterior. Solo lo ayudaron temporalmente y ya no le estaban funcionando. Entonces, el analista le explica que podría iniciar contando qué le ha sucedido últimamente y qué lo motivó a buscar ayuda profesional. Y acá viene la primera cuestión, ¿no? el motivo de consulta. Dice: Estoy angustiado, nervioso. Mi mujer me planteó un ultimátum. O cambio o se termina la pareja. Me dice que ya no le presto atención por culpa del trabajo. Que ni siquiera cuando estoy en casa estoy con ella realmente porque mi atención eh, no está ahí. Y es cierto, incluso estando acá con vos, estoy pensando en cosas del trabajo, en nuevas estrategias para lograr lo que me pidieron y en cómo soy una pieza clave de la empresa. Entonces todo el tiempo todos me llaman para preguntarme y yo siempre estoy haciendo el trabajo de los demás. Ese es el primer planteo que nos da el paciente. Y es considerado el motivo de consulta, claro. Eh, en las primeras sesiones se va creando un vínculo y se van reforzando las bases de vínculo entre el paciente y el terapeuta, mientras que el paciente empieza a explayarse sobre su historia de vida, su trabajo, su relación de pareja, sus relaciones familiares, las actividades de entretenimiento que realiza, y eso lo podemos, digamos, eh, empezar a pensar como la etapa de confesión, según yo, ¿no? la primera etapa. El paciente entonces desarrolla su historia explicando cómo se siente, qué cosas lo aquejan y le preocupan, y luego durante la segunda y luego de, después de la segunda sesión decide comenzar hablando de su niñez para explicarlo todo en un orden normal. Esto lo pongo entre comillas porque ya eso lo dice él, son sus palabras. Sus recuerdos expresas son los de una niñez normal. Nunca faltó nada material ni juguetes, ni regalos, ni actividades. Siempre tuvimos todo. De eso no me puedo quejar. Pero de lo que sí me puedo quejar es de que nunca fueron padres demostrativos. Nunca me demostraron afecto ni cariño, aunque se los pidiera explícitamente. Pero no solo a mí. A mis hermanos tampoco. Y si no recuerdo mal, los papás de mis papás tampoco lo fueron con ellos. Salvo mi abuela materna. Y cuando menciona a la abuela materna se le corta la voz. Esto es muy importante. Pero al morir su marido tuvo que salir a trabajar y no podía cuidar a mi madre y eso nunca se lo perdonó a mi mamá. A partir de esa escena se inicia otro trabajo al mismo tiempo, paralelo, porque empieza a surgir un poco la cuestión de la máscara o persona del paciente para que él mismo reconozca cómo fue conformando su personalidad su propia personalidad, digamos, a partir de los hechos que fueron ocurriendo en su vida y que lo llevaron a tomar decisiones tanto externas como internas para adaptarse a su contexto familiar, social, etc. ¿no? Entonces, en el transcurso de las siguientes sesiones, el paciente eh, expresa que el dinero y el trabajo siempre fueron muy importantes para su familia y para él, lo cual, bueno, eso ya se veía venir ¿no? con, el, con el motivo de consulta. Lo que pasa, dice, es que mi mujer viene de una familia de clase acomodada, por decirlo de alguna manera. Yo no es que fui pobre, pero en comparación con ella no estábamos al mismo nivel. Yo siempre me vestí bien, sé de vinos, de comida, de cosas gourmet, pero tampoco es que me sobra. Y ella está acostumbrada a vivir muy bien. De hecho, yo soy el que gana más dinero de los dos. Y de hecho, si yo no trabajara tanto, ella tendría que buscar un trabajo de verdad que probablemente no le gustaría, me dice así, con ese tono. Yo se lo he dicho, pero ella no entiende. Ella quiere que yo gane dinero, pero al mismo tiempo esté en la casa con ella más de lo que ya estoy. Y no es que yo me voy de joda o estoy con otras mujeres, ni nada. Yo vivo para trabajar. Vivo para trabajar. Y mi jefe lo sabe, pero no lo reconoce. Siempre hago más cosas de las que me piden, siempre llego temprano y me voy tarde de la oficina. He salvado a la empresa miles de veces porque soy muy bueno negociando, ¿entendés? Pero en vez de felicitarme, mi jefe siempre le encuentra la falta y obviamente él te da a entender que siempre lo hubiera hecho mejor. Entonces yo siempre siento la necesidad de sacrificar cosas como mi pareja o mi descanso para que él reconozca la importancia de lo que hago. Recuerden cuál fue la primera cuestión que marcamos en relación a su padre. A partir de esa sesión se comienza a analizar la relación del paciente con el trabajo y con su pareja. El paciente habla con su jefe, le, le explica cómo se siente, pero este, en vez de darle una respuesta, digamos, desde el afecto, le responde con un aumento de sueldo, ¿sí? le paga más dinero, dejando de lado el reconocimiento explícito y los límites de horario que él estaba pidiendo, ¿sí? pero él empieza a autolimitar sus, sus horarios. Y deja de atender, digamos, el teléfono cuando ya no es horario de trabajo. Porque según él dice que todo, toda la empresa depende de él. Si él no está, la empresa se cae. Esto tiene repercusiones positivas en, en la pareja porque obviamente vuelve a crear un diálogo más fluido, hay más, la pareja lo siente más presente, eh, más atento, realizan más actividades juntos. Eh, bueno, se prestan más atención mutuamente pero transcurrido, bueno, dos meses de iniciado este tratamiento, el analista le explica al paciente que el motivo de consulta en relación a sus problemas de pareja y los nuevos motivos en relación al trabajo han sido resueltos. ¿Por qué? Porque logró los límites que él planteaba, ¿sí? y que era para lo que él venía, ¿sí? y para salvar su relación de pareja. Así que, ¿qué? La continuidad, digamos, del tratamiento iba a depender de que él quisiera continuar a partir de nuevos objetivos o hasta acá llegamos. Frente a esta situación, el paciente expresa lo siguiente. Dice, creo que hice trampa. Creo que me hice trampa a mí mismo. Siento que tengo muchas cosas, muchas más cosas que resolver, y que para solucionar estos problemas no hice nada distinto. Solo volví a hacer lo que hago mejor, negociar. Pero no puedo negociar conmigo mismo porque... Sé que en parte negociar implica mentirle al otro. Por lo menos convencerlo de que haga algo que me conviene a mí, pero al otro no le conviene. Y ahora que me escucho decirlo, me doy cuenta de que tengo que contar algo muy importante que pensé que había resuelto con la anterior terapia y no es así. Y eso es mi papá. Cambiamos de motivo de consulta aparentemente. En realidad tenemos dos ya cosas que se van uniendo. Eh pero no es solo eso, dice, quiero continuar la terapia porque siento que lo que me pasa me va a volver a suceder, porque hay algo en mí que está mal. Hay algo que, está haciendo, que estoy haciendo mal, y no quiero terminar como mi jefe. Solo, divorciado, odiado hasta su, por sus propios hijos, pero con dinero. Pero sin gente con, cual, con la cual disfrutar ese dinero. Lo cual ya es un, un pequeño insight, ¿no? O sea, ya es un... un, un hay una conciencia de algo ahí. Por otra parte, con mi pareja habíamos hablado de la idea de ser padres hace mucho y yo le dije que no estaba preparado, pero al tiempo cambió de opinión. Y ahí fue ella la que me dijo que no estaba preparada. Luego comenzó a asistir a terapia y ahora ambos queremos tener un hijo, pero desde hace un año que lo intentamos y no quedamos embarazados. Entonces, a partir de ese momento surgen dos nuevas líneas, digamos, de análisis que son el padre y la paternidad. ¿Sí? Gracias a estas líneas de trabajo que propone el paciente, se podría observar, digamos, el trabajo con la máscara, la sombra, la psicología anima-animus, el yo, el sí mismo, el inconsciente personal y sus complejos, y el inconsciente colectivo y sus arquetipos, en las dinámicas del proceso psíquico de individuación. En el transcurso de las sesiones, transcurre con mucha fuerza la presencia e importancia del padre en la vida del paciente. ¿sí? La presencia y también los esfuerzos vanos que puede hacer digamos el paciente contra ese padre que es está como omnipresente digamos no eh, entonces el arquetipo del padre es uno de los principales arquetipos que conocemos de lo inconsciente colectivo aunque algunos autores lo consideran como un arquetipo más es posible relacionarlo con al, a este arquetipo con el ánimos con el arquetipo del guerrero con el del héroe con el del anciano con el del sabio o sea, hay muchos arquetipos que están relacionados, por eso para mí no es uno más, sino que es una especie de arquetipo importante que condensa o por lo menos constel, constela, digamos, a otros arquetipos. ¿no? Eh, asimismo, el paciente continúa intentando tener hijos con su propia pareja, inseguro sobre su propia capacidad de cumplir con el rol paterno de un modo distinto que el de su propio padre. ¿Por qué? Porque ahí empieza a plantearse que si va a ser padre no quiere ser igual que su propio padre, porque sería un desastre para él, por su forma de comprenderlo, dice. Mi papá, dice, para que te des cuenta cómo es, es un empresario exitoso. Es frío, es calculador, siempre es exigente, siempre pretende lograr algo que los demás no pueden lograr, pero también es cierto que él crea 10 proyectos, de los cuales funcionan dos, y el resto fracasan. Todo esto también fue lo que lo dejó sin familia, porque mi viejo nunca piensa afectivamente en los demás. Él te está midiendo todo el tiempo, porque quiere ver qué te puede pedir o para qué le sos útil. El paciente reconoce rápidamente la influencia que el padre tuvo sobre él y tiene sobre él en ese momento, sin embargo es incapaz de auto percibir las actitudes y las conductas y las reacciones que marcan las similitudes entre él y su propio padre. Eh, entonces es como si se polarizara todo lo malo en el padre y todo lo bueno en su abuela sí en este momento hay que pensar lo malo estaría relacionado digamos en este caso entonces con el ánimo y lo bueno estaría relacionado con el ánima pero él estaría identificado con el ánimo sí y el ánima sería algo que se le escapa, porque él también está haciendo lo mismo, ¿no? de alguna forma, la prim el primer motivo de consulta. Estoy trabajando, me están dando un ultimátum en mi, en, mi en mi casa, mi pareja, porque si no le presto atención y no estoy, digamos, me, van, me va a terminar todo. Este, entonces, es, es importante esto para ir teniendo en cuenta que se va planteando cómo los aspectos femeninos, digamos, con los. Femeninos en el sentido de nuevo, en el sentido del ánima, que ya sabemos que son arquetipos, no, no en el sentido literal. Y los aspectos mm, eh, femeninos están como, digamos, de manera positiva y los, los del ánimo como de manera negativa. Entonces, por eso yo les marcaba esto de que el paciente apenas mencionaba, digamos, a su abuela que era importante, caía, digamos, este, se le cortaba la voz, no podía seguir hablando. Se emocionaba. Eh, y esto siguió así por varias sesiones, ¿sí? hasta que eh, realizamos una especie de autodescripción en donde él dice, me gusta pensar que soy útil y eficiente, que soy un gran negociador, que soy astuto y capaz de lograr lo que los demás no pueden, que doy todo de mí y siempre estoy pensando cómo puedo solucionar todo. Y por eso llego rápidamente a la cima en todo lo que hago. Por eso soy la mano derecha de mi jefe. Por eso cuando las papas queman, me buscan a mí. El problema que yo tengo es que nadie me lo reconoce. Nadie me felicita por mis logros. Y es que el paciente es incapaz en ese momento de distinguir, digamos, entre sus propias conductas y las conductas de su padre. No puede aceptar que esta lucha por ascender que tiene, por el control sobre todo, por ser reconocido y ganar dinero todos los días lo está tornando cada vez más frío y más distante de la pareja que se está quejando y que le está diciendo. No lo puede reconocer. Entonces se puede hacer una primer pequeña hipótesis de que se ha producido una identificación del yo con esa máscara que lo lleva al paciente a actuar como un empresario en el trabajo, pero también con su pareja, con sus amigos, con, incluso cuando, con él mismo cuando está solo. O sea incluso hasta conmigo como su terapeuta. Me ha hecho ofertas de negocios, <laughs> a, ver si, a ver si era posible. Entonces, eh, la máscara es un complejo y como todo complejo, tiene un núcleo arquetipal que está cargado efectivamente. Este complejo es obviamente funcional, ya que ayuda al paciente, o sea, al individuo, no al paciente, al individuo en general, a que se adapte socialmente a un, a un contexto. El problema es que cuando se produce, digamos, eh, una identificación, o sea, una conocido, una identificación, digamos, con esto, eh, nada, eh, empieza a, a causar muchos problemas porque obviamente esa máscara no es útil y funcional para todos los aspectos de la vida. Entonces, el paciente está confesando, está empezando a confesar, digamos, está intentando encontrarse con todo esto. Y ahí es cuando empiezan a irrumpir algunas escenas de su pasado, de su infancia. Y presten atención a las escenas que recuerda. Primera escena que recuerda, estoy en mi pieza jugando con los autitos. Mis hermanos no están, pero puedo escuchar a mis padres discutiendo los gritos sobre mí. Luego entra a la pieza mi papá y me levanta del brazo diciéndome, vas a empezar a hacer deporte. Ya sos un nene grande y no puedes seguir jugando todo el día. Luego nos subimos al auto y me pregunta qué deporte me gustaba. Yo no me acuerdo qué le respondí, pero él puso cara de asco y me dijo, eso es de nenas, vas a jugar al fútbol y vas a ser el mejor. ¿Me escuchaste? No quiero enterarme de que sos un inútil. El arquetipo del padre aparece nuevamente y empieza a crear una huella que ¿no? está diciéndonos cómo, cuándo, dónde el paciente va a hacer y decir y pensar desde ya de la más temprana edad. Esto a mí empieza a eh, hacerme pensar un poco en lo que cuando leen Pierre Grimal, digamos, recaba, recaba acerca de la historia de Cronos, uno de los hijos de Urano, del cielo y gea la tierra. Cronos es el encargado de destronar a su padre, a quien le corta los testículos, pero al momento de hacerlo, los dioses... Le vaticina que él también será derrocado por uno de sus hijos, por lo que decide devorarlos cuando nace. Esto sucede así con los primeros cinco hijos, pero el sexto es ni más ni menos que un tal Zeus, que es escondido por Rea, su madre, y al crecer, Zeus repetirá la misma historia, este, que, y ya será, o sea, va a ser el encargado de liberar a sus hermanos y todo eso. Entonces, a partir de ese momento, yo empiezo a pensar y esto ya es una producción mía digamos una elección mía es decir voy a pensar al padre Cronos como el padre arquetipal en su sombra no en su lado más sombrío para que el lector visualice el tipo de padre que el paciente tiene pero además es la primera vez que yo hago una intervención planificada o sea por primera vez hago una intervención en donde digo ok voy a introducir esto a ver si funciona si conoce algo si entiende a qué voy esto nos lleva a lo siguiente. Él asiente y me dice otra escena que se acuerda, que es de la edad de entre los 16 y los 17 años, más o menos. Y si acabamos de ganar un campeonato regional, o sea que obviamente ya está jugando al fútbol, como le dijo desde pequeño su padre. Mi padre no fue a verme porque me dijo que tenía cosas que hacer. Yo estoy con el equipo festejando, pero me siento angustiado. Recuerdo haber vuelto a casa transpirado con el trofeo porque era el capitán. Mi mamá está de espaldas en la cocina. Mi papá está sentado tomando mate. Me mira, pero no dice nada. Yo no le digo. Yo, yo le digo, papá, pensé que estabas trabajando. Ganamos el campeonato. Y voy a abrazarlo, pero él me rechaza y me dice, es un campeonato regional. Avísame cuando hagas algo importante y deja los abracitos para tus amigas. Yo me siento mal y la miro a mi madre y ella deja de lavar o cocinar y farfulla ¿Te dieron plata por ganar eso? Yo me angustio, quiero explicarle que no, que no es la plata lo importante, que tenemos plata y que no somos como los otros chicos que juegan para mantener a su familia porque son pobres, pero ella sigue limpiando y no me escucha. Otra escena que refuerza el mismo mensaje demandante de un objetivo de perfección, de ser el mejor, pero a la vez está unido a la idea de que cuando se consigue ese objetivo que es tan inalcanzable, las reglas del padre cambian y se aleja de nuevo. ¿no? O sea que se convierte en inalcanzable. Esto, digamos, fortalece la idea de, en el hijo de la competencia, pero siempre es la competencia por el afecto. O sea, esa competencia que utiliza en el trabajo con el jefe es parte de lo mismo. Entonces, eh, el problema es ese: es que se transforma en un hombre poco afectivo. ¿no? en especial con otros hombres, y el amor, digamos, en todas sus ex expresiones es para él un complejo enemigo, digamos, al yo, un complejo que no, no está integrado porque procede del ánima y está ligado a complejos débiles, a los poco astutos, a los perdedores. En este momento, la intervención que se realiza, digamos, sobre la cisigia eh, Anima-Animus, eh, ya que el comentario que realiza el padre del paciente se une a otros tantos donde los estereotipos de género se conforman y rigidizan, el paciente comprende, digamos, frente a la explicación esta que les estoy explicando, digamos que les estoy dando, un poco de qué estoy hablando cuando hablo de ánima y ánimos. ¿Por qué hago esto? Porque ya estoy empezando al mismo tiempo a darle herramientas. ¿Por qué? Porque una de las etapas que plantea Jung es plantear la, la etapa de la educación el paciente necesita tener herramientas para no depender toda la vida de su terapeuta. Entonces yo le brindaba ¿sí? estas herramientas, obviamente no de forma teórica, sino explicándole qué sentido tenía para mí estas palabras y por qué era importante que él las comprendiese. ¿Estamos bien con el tiempo? ¿Santiago? ¿Miquel? ¿Alguien? Aquí estoy, sí, sí. Estamos bien con el tiempo, nos quedan 20 minutos. Sí, okay, después de eso perfecto. tendríamos que habilitar el espacio de las preguntas. Perfecto. Gracias. Entonces, el paciente tiene dos hermanos. En realidad, en la realidad tiene otros hermanos, o sea, otra cantidad, ya sabemos, ¿no? Esto es todo, digamos, se toma la esencia del caso, es una viñeta. Los dos hermanos tienen dos particularidades. Uno, o sea, uno vive en un país extranjero donde se fue aparentemente para de vacaciones y nunca jamás volvió. Consiguió trabajo de cualquier cosa y nunca volvió. Que esa fue su forma de cortar el vínculo con su padre y de escaparse, digamos, de todo esto. Y un hermano menor que es muy interesante también porque ningún trabajo es lo suficientemente bueno para él. Le dan los trabajos y él los deja porque él está para más. Él está para ser el empresario, digamos. Él no puede ser el empleado ni empezar trabajando desde ahí. Estas son las formas en que el padre Cronos vuelve a influir ¿no? y que cada uno realiza como sus reacciones de evitación o de dependencia. Ninguno mantiene un buen vínculo, obviamente, y las, re y las reuniones familiares donde están todos los miembros, obviamente, son. Situaciones muy este, agresivas y violentas. El paciente, como Zeus, necesita de sus hermanos para enfrentar al padre Cronos, pero siempre que se mantengan bajo su mando. Entonces, solo hace, digamos, solo se vincula con ellos cuando, por cuestiones de dinero, necesita este, vencer al padre, ¿no? Generalmente, el padre los quiere meter en algún lío, en alguna cuestión económica, y entonces se unen los tres. Eh, por eso a él le enojan las dos situaciones, digamos, de sus hermanos. Le enoja el que se pudo escapar, y se enoja el que lo evita, digamos, haciendo este tipo de situación que lo infantiliza, ¿no? El más pequeño, sigue, o sea, no es pequeño de edad, y sigue teniendo estas actitudes de evitar, porque ningún trabajo es suficientemente bueno para él. Eh, vamos a saltear esa parte. Eh, después él hace una, en unas sesiones después, hace un, una serie de, como de, lista de humillaciones que recibió de su padre cuando era joven. Y son tremendas, porque obviamente hay un montón, que si no estaríamos mucho, muchas horas, digamos. Eh, pero por primera vez es importante esto porque el paciente que nunca había expresado, a pesar de que decía todo esto, nunca lo había podido expresar como una injusticia. Y por primera vez el paciente expresa que, lo, lo llama así, la lista de injusticias de mi padre contra mí. Entonces empieza, digamos, a cambiar la forma, la actitud que tiene para visualizar esto. Um, Recuerdo también que incluso lo que uno esperaría que sucediera es que durante la adolescencia la rebeldía contra los padres fuera terrible, ¿no? Fuera como la polarización, intentar ahí este, luchar para, para equilibrar. Pero no lo logra. Es, es totalmente represiva, digamos. Este, frente a una actitud pequeña que puede llegar a tener, recibe una represión tan grande que, que se acaba, digamos, el tema. Sin embargo, lo que le produce el enojo al paciente no es todas es, estas cosas. Lo único que le produce enojo al paciente es, descub, es descubrir que ese padre de cronos incumple con las reglas que él mismo crea. No la arbitrariedad de, la, de las reglas, sino que él las incumple. Y eso le molesta muchísimo. Entonces, es necesario comprender que existe como una aspiración heroica por parte del paciente que encuentra su complemento en ese padre que representa el mal. O sea, el problema se encuentra posiblemente en que el padre, en el padre Cronos recibe, digamos, una, una cierta idea de éxito. ¿sí? Por lo tanto, posee aspectos positivos de la mirada del paciente y, como resultado enantiodrómico, de le devuelve una mirada crítica sobre su propia conducta, reforzada por la encarnación del ánima en su lado bueno que reside en la, madre, en la abuela. ¿sí? O sea, hay una parte del padre Cronos que es bueno y una, padre que, una parte que es mala. O sea, hay una parte que a él no le queda otra opción que decir, bueno, es admirable que sea así. Por eso él continúa, digamos, su legado, por decirlo de alguna manera. En ese momento, yo pensaba, ¿y qué pasa con la madre? ¿Dónde está la madre en toda esta situación? Bueno. La omnipresencia, digamos, del padre solo se sostiene gracias al silencio cómplice de la madre que acompaña desde la sombra familiar al padre. ¿no? Una madre ánimos que no acaricia, que no, que no le da nada de afecto. Esto sería uno de los puntos a desarrollar, por ejemplo, ¿no? ya que abriría un campo muy grande de qué pasaría con el arquetipo de la madre, con los aspectos negativos y positivos que se representan negativos en el, digamos por parte del animal en la madre y positivos en la abuela. El paciente afirma que frente a cada nueva oportunidad de trabajo hay una frase que su padre de su padre que no olvida nunca y a la que le da valor de verdad absoluta y le dice: "Siempre tenés que ser el mejor. no podés aspirar a menos. De inútiles está lleno el mundo y ahí están laburando para los otros. Tenés que llegar a la cima a como dé lugar. Esta frase es muy importante, porque la idea que conlleva es la que guía todas las actitudes que tiene este paciente desde siempre. Si es un hombre de negocios capaz de manipular las leyes, capaz de manipular las reglas que hay con tal de conseguir los objetivos propios o los objetivos que un jefe padre, digamos, le diga que tiene que cumplir. Entonces, el analista ahí, frente a lo expresado anteriormente por el paciente, realiza otra intervención, que es otra intervención en relación a eh, la mención de Aquiles, el héroe mitológico por excelencia. ¿no? Que Grimal describe a Aquiles como un héroe colérico, problemático, imposible de controlar. Aquiles expresa una furia que no respeta enemigos derrotados ni tiene en cuenta aliados, quienes, al no compartir su cuasi invulnerabilidad, quedan expuestos a los peligros de su ímpetu. Y acá es bastante interesante porque yo llevo uno de los días pensando en, en este caso y en otros casos en relación a la paternidad, llevo el libro de Luigi Soja que habla, hace referencia, digamos, al gesto de Héctor. Y esto va a tener mucha importancia porque a partir de ahí ya van a ver, este, el paciente se va a acordar de, de algunas cosas. Entonces, eh, Surge así la pregunta: ¿Puede un padre Cronos engendrar a un hijo Aquiles? Al igual que Aquiles, como consecuencia de ser sumergido en las aguas del Estige, tomado por el talón, el paciente presenta una vulnerabilidad. Esa vulnerabilidad es que frente a los, o sea, él es capaz de lograr cualquier cosa, menos la necesidad de afecto y reconocimiento. ¿no? O sea que eso tiene que ver con la, 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 la breve pero intensa para él, que nunca tuvo mucho amor o afecto, esa breve experiencia que tuvo con la abuela, esa abuela que le preguntaba, que lo cuidaba, que le decía cosas bonitas, que le regalaba cosas y que no esperaba, digamos, nada a cambio. Eh, el paciente frente a esa intervención expresa sentirse identificado con la imagen de Aquiles, que lo conoce, que dice que ha visto películas en relación a Aquiles, pero que al entender, digamos, por qué yo se lo estoy mencionando, le, le causa eh, una cierta angustia por la contradicción, porque dice, por un lado, digamos, esto me funciona, es muy bueno, digamos, para, para lo que son los negocios en los que yo trabajo, que son negocios de alto nivel, de... de, 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 de economía, etcétera, pero por otro lado no me sirve para nada para con, estar con mi pareja, digamos, ¿no? O sea, entonces yo me pregunto cómo quitarse la máscara armadura de guerrero para recibir el afecto sin quedar expuesto a ser herido, cómo acariciar con las manos acostumbradas a estar cerradas como puños en una batalla. En las siguientes sesiones se destaca una nueva escena que marcará un momento crítico en la conformación de su personalidad y que le explica de la siguiente manera. A él lo llaman del hospital de otra provincia y le dicen que su padre está internado y que tuvo. Eh, que, pero él no le avisa, digamos. O sea, le avisaron a él, pero él no avisa a la familia. Entonces se toma un avión, se encuentra con dos mujeres en la puerta de la habitación y cuando le digo quién soy, porque me preguntan. Ellos dicen que son la pareja y una hija del padre. Él se empieza a marear, no entiende nada, cómo puede ser que el padre tiene una pareja y una hija si son tres hermanos. Ellas le empiezan a hablar, él no la escucha y entra a la, a la, a la, a la pieza y el padre está todo entubado y con cables, etc. Y se, me parece que está más, más chico, más, parece que hubiese bajado de peso, que estuviese envejecido. Le habla pero no responde. Y acá sucede una situación muy particular. Toma el celular, el móvil de su padre y ve que tiene muchas llamadas y mensajes amenazándolo. Y cuando empieza a llamar, a devolver esas llamadas, se da cuenta de que en realidad todas estas cuestiones, digamos, estas empresas magníficas que tenía, en realidad no eran más que estafas, digamos, ¿no? O sea, y que cosas que se iban cayendo, empresas que no se sostenían por nada. Y entonces... Ahí se produce un momento, esto es anterior a que, a su, a que empiece digamos, su terapia, pero es, que es tremendo porque es el momento clave en donde él podría haber cambiado de posición frente a su padre. Un padre débil, un padre, digamos, eh, que está caído, ¿no? un padre que está lastimado, que muestra que ya no es invulnerable, que muestra que sus negocios son mentira. ¿Y qué hace en ese momento? Empieza a llamar a todos. Empieza a organizar todo y empieza a mediar y a hacer todo sin avisarle a los hermanos ni a nadie. O sea, se transforma en su padre. O sea, queda expuesto frente a su mayor deseo y su mayor temor, que era la caída de este padre Cronos. Y frente a esto, lo que tenía era dos opciones. O terminaba de hacerlo caer y se posicionaba en otro lugar, él o se agarraba y se aferraba a eso y lo arrastraba todo con él. Entonces él se pone todas esas empresas al hombro y las empieza a trabajar y las empieza a hacer evolucionar y empieza a irle bien. Pero es interesante, ¿por qué? Porque, a ver. El, el paciente, digamos, es poseído por los complejos afectivamente cargados por el arquetipo del padre devorador, que yo marco en esta, en esta tesis, en este TFM, que están muy claramente expresados en, en las pinturas de Rubens, en su pintura Saturno de 1636 y en la de Goya, claramente, en Saturno devorando a su hijo de 1819. Y se hace cargo de todo, de su familia, de la familia oculta, porque tenía eso, una doble familia, digamos, ¿no? El padre de los negocios, de todo, y miente a todo el mundo. O sea que se identificó con ese héroe invulnerable que todo lo puede y busca evitar la identificación con el padre a través de la frase, lo que él dejó en ruinas, yo lo arreglé, negocié lo imposible, saqué a flote a todos y no tuve ni tiempo para llorar. El ánima y sus características de debilidad me está diciendo, me está mostrando, mirá. Hice lo que papá quería, digamos. ¿no? O sea, papá estaría orgulloso de mí. No estoy llorando, estoy haciendo todo esto. Surgen así nuevas preguntas: ¿Contra quién luchar si se cae el padre? ¿Contra quién descargar la furia, la cólera ciega, si el padre Cronos cae, y el reflejo del enemigo es uno mismo? El padre continuará intacto dentro de él ahora, por lo menos hasta que se recupere el padre o una nueva figura del padre pueda reemplazar a la antigua. Y así fue. Dos años después del accidente, el padre se recupera lo suficiente para volver a tomar el control, porque tuvo un accidente, lo que fuera. ¿Y qué hace? Lo empieza a destratar y lo termina echando al hijo. Entonces, él rompe relaciones, digamos, de alguna manera, aunque siempre queda unido. E intenta generar algunos proyectos con su pareja. Imagínense lo bien que salió teniendo a, un, a una persona que quiere controlar absolutamente todo, que sabe cómo hacerlo todo, cómo negociar mejor que nadie. Estuvo a punto prácticamente de, de, de perder a su pareja, una de sus primeras crisis. Entra en tensión todo esto. Y entonces es cuando encuentra otra empresa, donde es la que trabaja, digamos, actualmente. En donde se encuentra con quién? Con un jefe que no lo reconoce y que nos hace acordar a su padre, obviamente. O sea, vuelve a reemplazar la figura del padre Cronos con un cuerpo más joven. Una persona que tiene, no sé, 50 años en vez de los 80 o 70 que, que puede llegar en el padre. En este punto, el paciente deja de recordar porque ahí ya llegó a su presente. Y se queja constantemente de no poder seguir creciendo porque está debajo de, de un jefe, que no le reconoce la importancia, bueno, todo lo que ya explicamos antes. Pero bueno, nuevamente vuelve a surgir cada tanto esta abuela que representa el símbolo del cariño, los afectos, los valores, todo eso. Pero vuelve a entrar en crisis, obviamente, con su pareja. Pero esta vez por otra cosa, por la imposibilidad de tener hijos. Y acá se pone interesante, más interesante todavía. La responsabilidad, le dicen los médicos, es compartida. Aunque el paciente, frente al analista, valore de peor manera las condiciones adversas de su pareja que las propias. Claro, mi pareja tiene más problemas graves, yo lo mío lo puedo resolver. Cuando analizamos qué es lo que sucede, es que en realidad, digamos, él tiene problemas que puede resolverlos, pero que no se van a resolver si no baja el nivel de estrés. Y el nivel de estrés es altísimo. Mientras que los de la pareja sí se pueden resolver de maneras, digamos, este, intervenciones y esas cosas. Frente a estos planteos donde surge, digamos, la, la, la cuestión de la fertilidad, la paternidad de nuevo, etc., el paciente expresa un sueño, que es muy, muy lindo. Estoy en un tren, me acompaña una mujer que intuyo que puede ser ella, mi pareja, aunque no puedo ver su cara. Miro por las ventanas de ambos lados y los edificios están muy pegados a, a, a las mismas, como si las vías del tren fueran muy angostas. Nos bajamos y una señora anciana se acerca a nosotros. Está vestida con mucha ropa que le hace parecer más gorda de lo que realmente es. Su ropa es dorada y plateada en partes. Nos hace señas con las manos para que los sigamos, para que la sigamos y se mete por callejones tortuosos y angostos como los de los barrios marginales. Estamos a punto de perderla varias veces, pero logramos alcanzarla justo cuando se detiene frente a una puerta. Cuando la abro puedo ver que del otro lado hay un bosque que como si ocultara algo malo, digamos, esta puerta. Empezamos a caminar siguiéndola por un camino lleno de árboles. El camino termina de golpe, abruptamente, al borde de un lago. Sus aguas son oscuras y siento que deben ser profundas. La anciana nos hace señas de que nos metamos al agua a nadar, pero ella no se mete. La mujer, que creo que es mi pareja, dice, se mete al agua sin dudarlo y yo siento que alguien me da la mano. Y cuando miro, es una niña o un niño, no logro darme cuenta. Siento mucho miedo y agarro al niño con fuerzas para que no se meta al agua y luego me despierto agitado, transpirado y con frío. Frente a ese sueño, lo que hago es guiar al paciente en un análisis y en una amplificación, ¿sí? que obviamente entiende que el sueño, que es un mensaje que es único de la psique, digamos, del propio, del propio paciente, por lo tanto, él me va a ir dando las respuestas a través de la búsqueda de la autorregulación que implica, digamos, esa psique, que está buscando esa psique. Eh, entonces... El paciente llega a la siguiente conclusión, porque cuando yo empiezo a preguntarle acerca de algunos posibles significados, él inmediatamente me dice esto. Creo que ya sé. El tren, dice, debe simbolizar un viaje. Mi viaje a través de la vida gris y rutinaria que llevo con esto de trabajar toda la semana y descansar los fines de semana y así todos los días hasta las vacaciones. La anciana, dice, podría ser mi abuela. Ella nos guía a mí y a mi pareja a través de un bosque, que yo siento que es como el paraíso, me dice, hasta el lago. Lo que no sé qué representa es ese lago, porque me da miedo. Me da miedo que la anciana no entre con nosotros y que a esa niña o niño que me da la mano de golpe le pase algo ahí adentro del lago. ¿Bien? Entonces, ante esta situación se empiezan a realizar amplificaciones sobre cada símbolo, sobre el viaje, sobre la ciudad gris, sobre la anciana que está vestida de dorado, de plateado, el, la puerta, el bosque, etcétera, etcétera, para que él vaya haciendo sus propias asociaciones personales. Y entonces el paciente se queda pensativo y me dice: "tal vez la anciana es mi abuela". Se toma la garganta de nuevo porque intenta, que intenta decirme que me arriesgue a saltar al lago de la paternidad. Por eso hay un niño, me dice. Pero por algo no lo puedo hacer. Tal vez por lo que te dije en otra ocasión. No quiero convertirme en mi padre. El analista, frente a esta situación, analiza el sueño utilizando las cuatro etapas de Matún, ¿no? este, que tienen que ver con la exposición, este, la el desarrollo, la culminación y la resolución. Eh, dejo de lado, digamos, la posibilidad de hacer un análisis más profundo porque si no, no no nos van a, a dar los tiempos. Pero la importancia de este sueño para el paciente reside en el efecto que el mismo tiene sobre él. ¿En qué sentido? Los planteos que realiza sobre la paternidad, sobre su relación con el ánima y la necesidad de cambiar su rutina diaria, representada por, digamos, por el trabajo, son producto de lo inconsciente personal y colectivo que tienen como objetivo el cambio de un símbolo por otro porque a partir de este sueño y del entendimiento del mismo el paciente comienza a manifestar una incomodidad real. La incomodidad de aquel sujeto en que el símbolo comienza a cerrar sentido y entonces comienza a morir. Por lo tanto, un símbolo que muere es un símbolo que ya no es más símbolo, es un signo y por lo tanto o renace o tiene que ser reemplazado por otro. En la siguiente sesión el paciente me comenta que ha registrado en un cuaderno un recuerdo de su abuela que cree que el sueño que, que cree que el sueño y el trabajo sobre lo mismo estimularon. Dice: Cuando era chico, mi abuela me leía historias de héroes. Se le vuelve a cortar la voz, Se señala la garganta. Este, Pido un vaso de agua. Me dice, es increíble, ya pasaron un montón de años, pero todavía no lo supero. Es que ella me cuidaba, me daba cariño. Es como si sintiera que nadie más me lo daba. Sabía cuál era mi comida favorita, qué colores de ropa me gustaba usar, me compraba juguetes, me lo daba a escondidas para que mis papás no me retaran. Me leía cuentos, dice, los cuentos en la, a la noche eran infaltables cada vez que me quedaba dormida en su casa. Vos sabés que incluso de grande ella me contaba historias, que algunas ya las conocía, pero no me importaba, dice, y me seguían teniendo el mismo efecto, o sea, no te lo puedo explicar, dice, con palabras, pero es como, imagínate que hace frío y estás frente al fuego de, de la chimenea y tenés un libro en la mano y estás tomando algo caliente. En esa sensación de, de protección, de calor, de hogar, es la que me daba mi abuela. Ella podía ver a través mío y saber qué me pasaba. Eh, y siempre lo hacía con ganas de ayudarme. Entonces ahí yo le pregunto si se acuerda de cuál es su historia favorita y me dice que no se acuerda, pero que recuerda que le gustaban mucho las historias de, héroe, de héroes que derrotaban a monstruos. Y esa es la primera vez que el paciente puede controlar, digamos, el torbellino de emociones que le produce el hablar sobre su abuela, sobre el ánima en su aspecto positivo. Eh, en la abuela se concentran los aspectos positivos relacionados, digamos, con, tanto con lo maternal, los cuidados, los afectos, que no encuentra obviamente en esa madre. La última escena registrada de este proceso terapéutico es la siguiente. En estas últimas semanas, me dice, he tenido poco tiempo para pensar. Nunca lo tengo. Pero he tomado una decisión. Voy a respetar lo que mi pareja quiere, o sea, no operarse para tener más posibilidades de quedar embarazada. O sea, va a respetar que, la, que su pareja no quiere operarse. Ella me propuso que pensemos en la adopción mientras seguimos intentando tener un bebé, así que vamos a comenzar los trámites para adoptar un niño mientras seguimos intentando por los medios normales. Porque viste que esos trámites tardan un montón, pero bueno, ya veremos si puedo contactarme con un conocido que sabe del tema y tal vez podemos llegar a un acuerdo. La última intervención que realizo, entonces... Será de proponerle al paciente pensar en Héctor. Héctor, el héroe de la Iliada, como aquel, profe, aquel padre defensor de la sociedad y la familia que debe enfrentar a Aquiles, que es el héroe primitivo e impulsivo. Soja brinda una imagen muy especial de Héctor. Dice: Héctor está sometido a las tentaciones. ¿no? O sea, no se trata de la ira que captura Aquiles o de la novedad que seduce Ulises. Lo tientan la calidez y la razonabilidad de las mujeres ofrecimientos que nada tienen de escandaloso, pensados para las necesidades de todos, pero extraño su mundo de deberes. Nuestro héroe aquí demuestra un parecido con el paciente. ¿En qué? En que lo afectivo queda por fuera del mandato paterno y, encarna, y encarnado en el ánima, digamos, de lo femenino, revelándose como misterioso, peligroso y una muestra de debilidad que no puede permitirse. Frente a esa situación, Héctor rechaza, digamos, todos los ofrecimientos de huir de las batallas o de descansar, y continúa haciendo gala de su nombre, que es el domador de caballos, que podría ser, digamos, traducido de alguna manera en, en lenguaje psíquico a el domador de lo instintivo, digamos, de lo inconsciente personal y de lo inconsciente colectivo. Soja comprende que Héctor logrará interpretar... Eh, perdón, integra, logrará integrar parte de su ánima a partir de la desidentificación con su armadura. Y acá viene el momento más intenso, que es esto, la desidentificación de la armadura, como el paciente con su máscara, que tanto lo protegió de, la, de los peligros de la batalla. Y acá relata y dice, al acercarse a su hijo Astianacte, Héctor estira los brazos a su hijo, pero el bebé se refugia en el seno de la nodriza con un grito asustado por la armadura y por el casco, agobiado por el impresionante penacho de crines de caballo. En ese punto el padre y la madre sonríen. Héctor se quita el casco, lo deja en el suelo y puede abrazar a su hijo. Formulando un deseo para el futuro, eleva al niño hacia lo alto con los brazos y con el pensamiento. Y este gesto será para siempre la marca del padre. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que este es uno de los tantos caminos que, posibles que podría atravesar el paciente, a partir de encontrar un nuevo equilibrio psíquico guiado por el sí mismo a través de la paternidad, permitiéndole aceptar la finitud de su propia vida, ¿sí? comprender que la inmortalidad no reside ya en la acumulación ni de dinero, ni de poder, ni de cosas, sino en la formación de nuevas generaciones que superen a sí mismo, su propia figura, y a la figura de su padre, claramente. Y entonces, el poder transformarse en un padre que sea protector y guía, más que competencia. Héctor es guerrero y padre de familia y al final de su vida terminará con la integración de ambos roles, protegiendo a su familia y a la sociedad de los ataques de Aquiles, el hombre más primitivo que deja una huella que atravesará el tiempo. Y acá entonces, en este último cierre, los dos sonreímos porque... Este nuevo proyecto que va a implicar la adopción de un nuevo hijo tal vez no sea más que otra forma que de él de negociar frente a su pareja y frente a su analista una forma de retrasar lo que el paciente sabe que es inevitable, que es el deseo de ser padre, o tal vez sea la búsqueda de sí mismo por un nuevo equilibrio que produzca la unión de los opuestos, hombre de negocios y padre, a través de, una, de la función trascendente. O sea, a través de de un nuevo símbolo vivo. Y eso sería todo. Espero que les haya gustado. Muchas gracias. Vamos a ir ahora a un apartado para preguntas. Empecemos por la pregunta de Javier Castillo. Bueno, buenas tardes a todos. Tardes. Eh, en un principio eh, quiero felicitar a Luciano. Eh, porque bueno creo que es muy importante eh, una exposición como la ha he hecho donde realmente él expone un caso por lo tanto se está con un, como un, por utilizar una expresión que utilizamos mucho aquí se está mojando se está mojando está describiendo eh, por desgracia eh, cada vez hay menos clínicos que de alguna manera se exponen de, estas características, de, de, de esta forma. Yo creo que es, que es un hábito que se tendría que retomar. ¿eh? Exponer ¿eh? ¿eh? y exponerse al mismo tiempo. Luego, decirte que la exposición ha sido muy agradable para mí, o sea, que realmente ha capturado mi atención y me ha hecho reflexionar acerca de, de ciertos aspectos, con lo cual es muy... Muy de agradecer, teniendo en cuenta que la descripción de un caso clínico siempre es algo complejo, es algo que es muy difícil sintetizar. Lo máximo que podemos hacer es eh, describir ciertas secuencias, ciertas viñetas, como decía Bayon, ciertas viñetas es muy difícil poder eh, describir lo que está pasando ahí. Eh, creo que es muy interesante también lo que ha dicho Luciano, que bueno, él se, se, se ciñe a comentar ciertos aspectos ahora, pero claro, ha obviado todo el trabajo que ha dicho a transferencia, a la contratransferencia, los complejos, los elementos relacionales que configuran todo el setting analítico. Eh, eh, que, que vamos, es, es, es prácticamente imposible eh, eh, poder entender la descripción de un caso clínico sin tener eso, pero lógicamente el objeto eh, de esta conferencia era centrarse en el tema de la mitología. Bien, eh, hay un aspecto descrito que me parece especialmente importante y es eh, lo que sería la definición en negativo: es no utilizar la mitología como sustituto del diagnóstico. Me parece especialmente interesante porque esa tendencia que existe ahora a, a hombres de tal tipo, mujeres de tal tipo eh, eh, y ciertas formas a veces de entender el mundo arquetipal para mí distan mucho de la profundidad y de la seriedad eh, eh, que, 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 necesita, que se necesita al ahondar en este tipo de materias. Sin embargo, el diagnóstico estructural es más flexible en el sentido que uno puede transitar de lo que podía ser la neurosis a una estructura limítrofe y de una estructura limítrofe a una psicótica. Hay, 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 hay movimiento y además eso simplemente es una orientación que nos puede dar ciertas estrategias. Pero bien, eh, entrando en, en la materia, eh, a mí me gustaría un poco retomando la, la, la definición, una de las definiciones que hace... Eh, eh, que más que definiciones expresiones que utiliza Campbell cuando está hablando de la mitología es el juego de la mitología el juego de la, el como sí, pero un como si sí serio ¿Eh? Eh, y conectándolo a, al remarcar el aspecto educativo que muchas veces a nivel analítico no se tiene presente. En la actualidad hay una expresión que se utiliza muchísimo, que es la mentalización, que tiene que ver con un aspecto psicopedagógico, que tiene que ver con, es más complejo, pero en definitiva ayudar a, a una forma distinta de reflexión, donde se amplían las perspectivas. La mitología trae esto. Y de alguna manera, eh, en cómo se ha ido desarrollando el caso, se ve ese elemento educativo, que permite hacer que el sujeto reflexione. Eh, pero yo quisiera también eh, un poco eh, jugar, jugar con, 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 con esto y plantear y decirte lo que me sugería cuando, cuando estabas describiendo el caso clínico. Porque creo que el como sí si de la mitología da pie para que puedan incrustarse diferentes relatos mitológicos. Yo desde el, desde el principio, cuando tú estabas hablando de este hombre, eh, se producía un contraste importante entre dos figuras. Muy distintas, más aún eh, viene a sustentar lo que te decía de la incompatibilidad de utilizar la mitología como diagnóstico, dos figuras muy distintas. Por un lado, eh, eh, yo veía el reflejo de un titán. La actitud de este hombre es puro titanismo, de una indigencia espiritual eh, increíble, más que un héroe. Eh, no hay, no hay que, el, el fin es hacer, hacer. Eh, Quizá toda esa descripción que has hecho tú de la identificación con lo paterno, de ese padre titán, Cronos, en definitiva. Eh, eh, sabéis que los titanes, si se, por algo se definen, es por su hiperactividad, por su movimiento continuo. Eh, pero es verdad que los titanes tienen un aspecto positivo, es que tienen mucha energía, tienen mucha fuerza, con lo cual, lógicamente, hay algo recobrable. Pero lo, el otro aspecto que. Que, que me ha llamado la atención es que hay algo también de la figura de Hermes, del comerciante, del negociador, del pícaro, ¿eh? como de alguna manera esas dos figuras eh, fluyen. Yo, cuando te veía, dije, si este hombre fuera capaz de coger la energía del titán y de utilizar eh, eh, y, y de poder negociar y de poder dirigir, eh, eh, alumbrado por esa, por esa figura como puede ser Hermes, se abrirían muchas puertas. Claro, que hay una primera relación con lo materno que es complicada, porque eh, la, la, la madre de los titanes, en definitiva, pues eso es una madre, es ni más ni menos gea, que además también genera a, a los monstruos y que no quiere que sus hijos sean apartados y su hijo y Cronos sea apartado al, a, al, infra, al, al, al inframundo. Pero sin embargo, la utilización. De, 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 de esas estructuras inherentes al relato permiten construir historias, textos, textos que hacen que el sujeto pueda ampliar su capacidad de reflexión. Al margen que, lógicamente, este juego que estoy planteando yo es un juego limitado porque quien tiene los datos es Luciano, quien conoce al paciente, quien puede leer el texto de forma muchísimo más, más adecuada es él, es igual que el sueño. Porque a mí el sueño me sugería una vuelta a lo materno la no Por una vuelta a lo materno de forma distinta. Es esa, esa situación regresiva a lo materno, pero que puede realmente desarrollar la creatividad. Esa energía titánica, pero que puede ser reconducida justamente a la creatividad. Es la agua permanente de los alquimistas. Eh, creo que es muy interesante. Sería di, eh, distinto el detalle si es una niña o un niño, porque en ese sentido, eh, bueno, pero en definitiva también se puede configurar eh, como, como su futuro, el niño. El futuro. El futuro es una vuelta a lo materno que puede permitirte un nuevo alumbramiento, un nuevo nacimiento. Con lo cual, eh, eh, se estructure lo que se estructure a nivel de texto, a nivel de narración. Lo que es importante es que esos mitos, que en definitiva implican elementos de lo que entendemos por inconsciente colectivo, tienen un elemento educativo. Y en un momento determinado, a partir del, de los síntomas del paciente, de su forma de estar con nosotros, de los sueños que nos, que nos da, nos permite elaborar ciertos textos que son devueltos y que pueden enriquecer eh, de forma muy considerable la, la conciencia del, del, del paciente. Muchísimas gracias. vamos, quiero agradecerte luego que quiero agradecértelo vamos. Creo que, que hay que realmente hacer exposiciones de esas características donde el elemento clínico esté, esté presente. Eh, muy clara eh, la, la devolución, la pregunta. Eh, Luciano, ¿quieres a responder ahí? Eh, bueno. Sí, efectivamente implica, digamos, mojarse, pero es un, es un, es un mojarse con cuidado. Eh, hemos trabajado mucho sí. con, con dos profesores, eh, doctoras universitarias, eh, que son expertas en la publicación de, de casos clínicos y ellas eh, lo que me han dicho es, vamos a modificar un montón de cosas, pero sí. sin... Este perder la esencia, ¿no? Entonces, bueno, no puedo explicarlo porque si no perdería, digamos, el, el, el chiste, digamos, la, la, la cuestión ¿no? de, de qué cosas están modificadas, pero son tantas que es irreconocible. Pero es impresionante que esto, si uno logra hacer eso y logra mantener, digamos, la esencia de, del caso, no importa, digamos, si, este, si es una cosa o es otra, si es un. Porque lo que ve Javier es justamente a eso que hace Javier, digamos, ¿no? A esa capacidad de decir, y si fuera en vez de, de, no sé, de tal Dios, tal otro, y si fuera en vez de un niño, una niña, uh -huh. y esto otro que planteaste también, que, que lo planteo al principio, que es, a ver, no solamente es una cuestión de la transferencia y la contratransferencia, sino también de tipo psicológico, o sea, uh -huh. que está muy vinculado con eso. ¿Qué tipo psicológico soy yo y qué tipo psicológico uh -huh. es él? Cómo, ¿Cómo nos toca, no? ¿Qué parte mía, en qué ángulo muerto, digamos, ingresa su inconsciente y mi inconsciente y me atraviesa? Creo que hay, hay varias cosas eh, como para tener en cuenta ahí que, que, que nada, que vos las marcaste muy bien. Así que gracias Javier. Eh, eh, el, transmito una serie de preguntas, una de ellas es si va a estar disponible eh, alguna forma de acceder a tu marco teórico, pregunta Pablo García. Eh, en todo caso a lo mejor si querés al finalizar compartir tu mail para que se contacte contigo para, para ese menester. Eh, después Guadalupe plantea si el, que el mito que utilizaste si surgió durante la terapia, ¿sí? ¿O apareció como un elemento de reflexión posteriormente cuando vos estabas redactando ya tu tesis? O sea, lo que plantea es si has forzado a que el mito aparezca durante la terapia con el paciente o si eh, surge posteriormente como una reflexión al momento de redactar el trabajo de investigación. Eh, no, eh, justamente por eso la tuve que fundamentar eh, a través digamos de eh, el método de caso único no la intencionalidad de elegir ese caso específico en donde funcionó la mención digamos de este, de, de, de estas cuestiones en particular un la, las pistas están en esta cuestión digamos de esta abuela que le leía cuentos ¿no? y estos cuentos entre otras cosas había mitos. Entonces, claro, funcionó por esa casualidad, eh, no por, por otra, no es, que, no es que yo lo forcé en ese sentido, sino que yo siempre estoy, digamos, trayendo diferentes ejemplos de diferentes, eh, no sé, de pinturas, de esto, de aquello, de, de, de cosas incluso mucho más eh, mundanas, ¿no? De, de qué sé yo, de programas de televisión, de, de películas, de cine, de obras de teatro, porque algunas de todas esas expresiones muchas veces son las que terminan haciendo impacto, digamos, en el paciente y a partir de ahí se puede trabajar. Eh, justo fue la casualidad, como les digo, de que en ese momento el paciente frente a esto se hacía cargo y descubría, digamos, lo que quería o lo que, o lo que le estaba pasando a partir de ese tipo de intervenciones, entonces fueron continuas, pero si te pones a ver, no es lo mismo el haber trabajado, eh, Guadalupe creo que era la que me preguntaba, eh, no es lo mismo haber trabajado con Cronos, eh, con, eh, con Aquiles, ¿no? eh, son cosas con Zeus, eh, o sea, sí, Aquiles y Héctor comparten, pero Aquiles tiene un montón de historias, ¿no? o sea, Zeus tiene un montón de historias, eh, hay, hay muchas cosas, por eso no es que se toma al mito completo, dice eh, Jung, sino que lo que se hace es tomar una parte, o y lo mismo con los cuentos, tomar una parte, se puede tomar una parte o un personaje, o una parte de la personalidad de ese personaje. Bien. Eh, hay una intervención, Miquel. Sí, hola Luciano. Gracias por la hola, exposición Michael. clara y. Y bueno, eh, sí, al hilo de lo que está, se estaba hablando ahora, sí me ha parecido entenderte que justamente en relación a los pues, cronos tuviste una actitud más activa ¿no? y te atreviste a, a sugerir algo que quizás pudo ser el inicio de un cambio en, en la terapia. ¿no? O sea, me parece que ese momento ha sido como... Bastante importante en la, en la dinámica terapéutica. Entonces, la, la pregunta es: eh, ¿qué te llevó a hacer esa sugerencia? Realmente, ¿qué pudo ocurrir eh, entre el paciente y tú para que intuyeras, sintieras, pensaras, arriesgarte ¿no? a hacer una intervención? Vamos a hacer un poco más directiva, un poco más descriptiva de algo que estaba un poco latente en el, en el ambiente ¿no? y que posiblemente movió ya un hilo conductor en el resto del tratamiento. Fue eh, un poco en realidad la época. La época en la que estaba, empiezo a hacer esto, digamos, es justo posterior a una época en donde estuve leyendo mucho todo lo que era la mitología, estuve trabajando con algunos autores y haciendo como comparaciones entre, las, entre los diferentes libros, y de hecho ese fue, digamos, el, como el primer escalón de una escalera que me fue llevando, por ejemplo, a hacer después un máster en estudios comparados en literatura, arte y pensamiento, donde trabajaba con, con la doctora Cirlot, es, es un poco esa, esa, esa línea, ¿no? O sea, la, eh, el, el trabajar, saber que, bueno, con los cuentos había ya trabajado, que ya sabía más o menos este, cómo, cómo venía, digamos, la, la cuestión. Pero después dije, bueno, eh, ¿pero qué pasa con los mitos? Y se dio justo esa, esa sincronicidad de haber leído muchos mitos, de tenerlos frescos, y que justo un paciente aparezca con algo en donde yo empezaba a hacer ese ejercicio, ¿no? De decir, bueno. Si sí, eh, todos los. Hay una parte, no me acuerdo ahora en dónde, pero donde Jung dice algo así como: todos los, los eh, dramas ¿no? del, del mundo están resumidos en los mitos. Y, y yo digo: bueno, a ver, juguemos un poco. Y esa idea ahí venía, digamos, con cada paciente eh, que, que aparecía por ahí. Pero bueno, justo apareció, o sea que. No puedo darle una explicación así teórica de decir, no, lo que pasa es que me di ciertas cuestiones y dije, voy a... No, fue una cuestión más in, intuitiva mía que podría haber fallado por completo y haber pasado de largo, ¿no? Que el paciente dijera, no me interesa. Bien, bien. Estamos eh, sobre, sobre el horario eh, pactado. Y primero que nada quiero agradecerle a todos los que han hecho el esfuerzo de acompañar en todos los encuentros que hemos tenido durante este año, también a los que hoy, eh, siendo diciembre y estando ya en víspera de las fiesta a donde uno todos han soltado y están in intentando desconectar la cabeza para conectarse con algo complementario a la intelectualidad, compensatorio en este momento, eh, también han hecho el esfuerzo de acompañar y estar aquí hoy presentes, eh, y bueno, también decirles que en enero vamos a tener otro encuentro, que esto va a continuar, ¿sí? siempre vamos a mantener esta lógica eh, de los días viernes, y eh, vamos a anunciar, está anunciado en la página de la CIPAG, eh, el programa de actividades, está anunciado en la página de la Fundación, el programa de actividades, para que sepan bien quién va a ser eh, el próximo expositor y cuál va a ser la temática que va a trabajar. Eh, quiero agradecerle a todos los expositores y a la CIPAG, eh, primero que nada por su predisposición, segundo por el nivel de las investigaciones que han eh, ido compartiendo hasta el momento actual, Realmente para nosotros, desde la Fundación y desde la Universidad, eh, hemos hecho mucho trabajo y sentimos eh, por fin un diálogo genuino con iguales eh, que también tienen una, una actitud de investigación, de respeto, de crecimiento. Realmente, de, por lo menos hablo en nombre eh, de la Fundación y hablo en nombre de los expositores eh, de la Fundación que me han ido haciendo devoluciones. Se han sentido en un espacio de comodidad muy cordial y cálido, así que agradecerles realmente a todos, a sus intervenciones a sus pedidos de más información o de ampliación. Eh, para nosotros realmente ha sido, eh, dentro de este año tan complejo, eh, un espacio muy enriquecedor, muy cálido. Eh, a Miguel, a Javier, eh, desde lo personal también, han, sido, han sostenido esto en momentos muy difíciles, porque realmente en la pandemia, con todas obligaciones que tenemos todos, eh, nuestras vidas, asumir un compromiso a largo plazo eh, con una, una agenda tan tan intensa de todos los meses, tener una actividad programada también ha sido un gran desafío, pero se ha logrado principalmente gracias a esta predisposición y, y, y realmente al hecho de, de ser, además de excelentes profesionales, buena gente. Así que bueno, eh, públicamente agradecerle a la CIPAG eh, en plenitud y a Miquel en persona eh, el hecho de este espacio y todo lo que se ha logrado. Bueno, pues me, me sumo a lo que dice Santiago, es un gusto poder estar haciendo este tipo de... De presentaciones y ir fluyendo y conociéndonos más a fondo. Y bueno, esperamos que el nuevo año nos empiece un poco a despertar ya proyectos nuevos y entusiasmos nuevos. Y, y bueno, pues en eso estamos. ¿no? Una época en la que se acaba lo viejo y aparecen cosas nuevas, ¿no? simbólicamente en este final de año, pues. Se transforman muchas cosas. ¿no? Pues, a, hace poco recordaba pues, el propio Papá Noel, que ahora es tan bueno, ¿no? pues, realmente era un ogro que se comía a los niños en Finlandia. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues a partir de un momento determinado, los padres decidieron acabar con la historia, le engañaron y le hicieron ser el que regalaba cosas. ¿no? Entonces, bueno, pues si al final. De alguna forma, en este tiempo podemos dar un poco la vuelta a toda la historia que hemos vivido en este año. Pues es un buen momento, simbólicamente. Eh, muchas gracias por tus palabras, Miquel, y de nuevo agradecer y agradecerles a todos. Sigue ¿sí? el acompañamiento. Ya saben que esto eh, lo colgamos luego en YouTube, sí, y e inclusive después también está eh, de acceso gratuito y público en, en, en las redes tanto de Cipas como las redes de, de de la fundación, ¿sí? Así que bueno, esto lo único que les voy a decir es que va a salir seguramente para enero, ¿sí? Porque la gente de, que se encarga de la edición y demás, obviamente que ya está con las festividades, así que no puedo comprometerme a los lapsos que siempre hemos tenido para poder ir colgando el material. Pero bueno, agradecerles de nuevo a todos y mandarles un eh, gran abrazo, que tengan una excelente Navidad y un hermoso comienzo de año y nos reencontraremos seguramente en enero para otra investigación. Sí, un abrazo grande para todos. Vale, un abrazo y que Está. entres viene el año. Saludos a todos, nos vemos en el próximo.